corremos una muy buena serie. Sabíamos que lo de Palazzo no era verdad, la diferencia con eso en la clasificación. Así que nada, salí a correr de la serie, a ganarle. Es muy importante cada punto que les contemos en el campeonato, así que la verdad que muy contento. Nos respetamos los dos en el curbón, fuimos al límite de lo que se podía. Y bueno, después fue tratada de hacer una serie rápida. Ahí estábamos justo mirando con Pingüe y con el ingeniero algunas cositas para mejorar para mañana, más que nada en el ritmo. Pero creo que contamos con un gran auto. Creo que a Dani le tocó una pista un poco más fría, porque giraron en sí todo más rápido. Y Palazzo hizo el 1 y también no es que giró más rápido que yo, al revés, giró más lento. Así ¿Por qué fue mentira? ¿Por qué se dio eso que giró más lento y vos no pudiste hacer un tiempo similar en clasificación? No, yo creo que hay un plus, capaz que ellos los viernes tienen la posibilidad de poner un poco más de goma y ya se afianzan de otra manera con el auto. Y a nosotros nos cuesta un poquitito más de encontrarle el límite justo. Y bueno, en este caso te pasa por arriba, ¿no? Porque la verdad que es un loco que maneja muy bien. Creo que sabe aprovechar muy bien el auto y tiene un auto excelente. Así que creo que la diferencia está ahí. La serie, después el resto, una vez que superaste a Palazzo, ¿quedaste con la punta? Sí, traté de ir lo más rápido posible. Teníamos, en realidad el auto lo pusimos como para viajar atrás de él, suponete. Y fuimos bastante descargados. Y eso nos hizo tener un poco de cola en el ingreso y en el tránsito. Y después trompa en lo trabado. Pero creo que para mañana, bueno, es algo que va a mejorar y que podemos hacerlo. Un cierre de sábado muy, pero muy bueno. Queda mucho por andar todavía. Hay muchos puntos de ventaja con respecto a Hernán. Y bueno, a Marcos Landa lo tenemos un poquito más cerca. Él se relegó un poquito en la serie de hoy. Termina quinto, si no me equivoco, en la clasificación final de su serie. Es largo el tema, son muchos puntos en juego todavía. Me parece que en lo que respecta al trabajo y toda la performance de lo que es el Cobreloa Racing y el Chino Martínez, venimos haciendo un trabajo óptimo. Simplemente son circunstancias que se nos vienen dando que no nos permiten concretar esta serie de finales. Así que queda un lindo recorrido, quedan 3 fechas, incluyendo esta, digamos, quedan 2 más. Mañana se disputa la antepenúltima. Nuestro objetivo hoy por hoy es terminar adelante de tanto de Hernán como Marcos, sin dejar que Pedrito Boero, que es nuestra escolta, logre descontar puntos. Lo de hoy en la serie fue algo muy positivo para nosotros. Mañana veremos, largamos con Luquitas Panarotti, un gran largador por afuera. Y muy arraigado, digamos. Así que haremos lo mejor posible como para intentar ir por esos puntos. En cuanto a lo que es la final de mañana, digo, todavía falta mucho como para entrar en roces por la diferencia de puntos que llevan adelante tuyo. Quizá eso ya se empezará a ver más en la anteúltima o última fecha. Mirá, roce no creo que haya. Puede haber algún cierto tipo de fricción. Pero ya roce suena un poquito violento, me parece que es muy temprano y a lo último los comisarios también se van a poner mucho más estrictos. Entonces, se puede llegar a dar una largada, como la serie de Hernán, por ejemplo, en la que hay un leve toque con Panarotti. Él lo va a hacer, es un piloto muy aguerrido. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible como para evitar esa situación. No evitar el choque, pero evitar el sobrepaso. Teniendo en cuenta que si tenemos la misma condición de viento, el que larga del lado de la cuerda está un poquito perjudicado porque le vas cortando todo el viento lateral que ayuda a la inercia, ¿no es cierto?, a correrse de la cuerda. Veremos qué pasa, pero lo haremos de la mejor manera.